Bueno, mira, en principio nosotros desde la Casa del Pueblo, de Junín Bicentenario y del Partido Socialista para la Victoria venimos trabajando en un proyecto que significa que Junín va a llegar a su bicentenario dentro de 11 años. ¿Qué ciudad nos imaginamos y queremos tener? ¿Qué ciudad nos merecemos tener los juninenses? En ese proyecto que venimos trabajando, en ese plan de ciudad, en esa cantidad de tiempo que nosotros le estamos proponiendo a nuestros compañeros, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, de poder empezar a discutir esa temática, nos encontramos con el contexto de las elecciones, nos encontramos con el contexto de resolver problemas urgentes que tienen que ver lo que nosotros siempre predominamos, que es la heladera, ¿no? ¿Cómo podemos plantearnos que en Junín, no sé, ocho pañales descartables valen 100 pesos? ¿Cómo hacemos con nuestros pibes en los barrios? ¿Cómo hacemos con la clase media para que pueda pagar la luz y pueda pagar el gas? Si no resolvemos rápidamente entre los juninenses los problemas que tenemos. Tenemos un intendente que ha asumido ser el soldado de Vidal y de Macri y que ha asumido ser el gerente. Es como si nosotros en Junín tuviésemos una franquicia. La ciudad hace 3 años y medio se sacó una franquicia y es cómo se gerencia una ciudad y él hace lo que le dicen, pero no escucha a los juninenses, dejó de escucharlo. A mí esto, tuve la suerte de trabajar con Pablo Petreca en el Consejo Deliberante y era otra persona, escuchaba al vecino, lo dejó de escuchar, a tal punto que necesitamos hoy en esta ciudad que está triste, que está dormida, que no tiene la alegría que tenía antes, alguien que con un saber cómo, con una rápida respuesta, pueda darle ese empujón a Junín, y hoy es Mario Meoni. En esta circunstancia, charlamos con ellos, tuvimos un gran debate, pensamos que Junín necesita tener un gobierno de transición, un gobierno que le dé una inyección rápida, que con experiencia, con saber cómo y con un nuevo equipo, quienes fuimos críticos de la gestión anterior, sabemos dónde tenemos que trabajar, sabemos dónde hay que apuntalar, sabemos cómo tenemos que estar juntos para que Junín pueda despegar. En ese contexto decidimos apoyarlo y en ese contexto es que le pedimos a todos los juninenses, a todas las vecinas, a todos los vecinos que nos acompañen, porque necesitamos este 11 de agosto que nos acompañen, que tengamos una buena cantidad de votos para que Junín pueda despegar. Es nuestro sueño, es el sueño de nuestros hijos, el sueño de nuestros abuelos. En esta ciudad que transitó Juan B. Justo a principios del siglo XX, fines del siglo XIX, que nació Levenson y que se casó Perón y Evita, esta ciudad que tiene esos genes, ¿cómo no vamos a poder ponerle a Junín un gobierno de coalición donde estemos todos, donde estén aquellos que pusieron mucho empeño, que se equivocaron, aquellos que fuimos críticos y que creemos que podemos aportar? Y en ese contexto queremos mostrarle a los juninenses que somos capaces de poder darle otro tipo de ciudad. Creemos que es con Mario en esta alternativa, creemos que aquellos que están en la vereda de enfrente hoy se van a sumar a esta coalición. Creo que es necesario, los que son muy jóvenes y tienen muchísimo hilo en el carretel, como se dice, van a aprender de una gestión, de una coalición, y por eso invitamos a todos los juninenses que nos acompañen en este 11 de agosto.